74 años, Yolanda Castillo Cruz de Tlalpan. Tengo una duda. Arturo, Esther y Fernando, ¿ya no van a estar en su programa? Los veo por la octava y me da muchísimo gusto. Los felicito. Van y vienen. Sí, qué bueno que de repente están y luego regresen. Nos da mucho gusto. Estaba preguntando por él, pues, y aquí está. Qué bueno. Se pierde. Lo encontramos de inmediato. Arturo García. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor. Como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado, que sus ojos como dos luceros me habían fascinado, que cuando a solas pienso en ella mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor. Como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. García, ahí queda para siempre en el internet tu imagen, tu voz, tu manera de desempeñarte en el escenario. Así es, y la pueden repetir cuantas veces quieran. Sí. Qué bien que tenemos ahora esos recursos. Sí. Pobre de Ángela Peralta, que no le tocó. Creo que es la más famosa de las que todavía merecían haber dejado como el trovador, el cantante este, ¿cómo se llama? Que sí ya alcanzó a grabar. ¿Quién será? Cantante de ópera. Ah. Que estuvo en México invitado
y actuó en una plaza de toros, fíjate, en ese tiempo. Ajá. ¿Enrico? Sí, ese mero, ese. Él sí ya logró dejar plasmadas algunas. Sí. Muy imperfectos, ¿no? Los rollos que en principio se grababa en ese sistema. Oye, pero pobres de nosotros, ¿no? Porque dicen que era una verdadera voz angelical la de Ángela. Y poquitito después de que se muere, logran las primeras grabaciones. No, y de ahí para atrás, ve tú a saber cuánta gente hubiera plasmado ese recuerdo inmortal. Que seguramente había cantantes con mucha calidad, porque era la única forma. El teatro y la ópera era lo que tenían para divertirse. También ese Farinelli, ¿no? Porque ese también no hay grabaciones, ¿no? Nada más dichos y relatos, ¿no? Y ya ves que cuando hicieron la película tuvieron que hacer una voz casi casi por computadora, porque no había quien pudiera hacerla como él cantaba. ¿Te hubiera gustado ser Farinelli? No. Hubieras pagado cara tu osadía. Porque sí, dicen que ese sistema hacía que la voz permaneciera, ya no madurara, sino así como ave, ¿no? Como trino. ¿Y era muy frecuente que lo hicieran? No, solamente aquellas que destacaban por su belleza desde la niñez, aquellas voces que, pero sí eran una gran demanda de gente aristócrata, poderosa. Sí, porque querían tener dentro de su, pues bajo su control, esas voces maravillosas, y hacían lo que fuera para que esas voces tuvieran una larga duración. Por eso llegaron a esos extremos, cuando se dieron cuenta que los cambios hormonales eran los que provocaban el cambio de voz, dijeron, pues entonces hay que impedir los cambios hormonales. Digo, con unas tijeritas y ya. Oye, yo llegué a escuchar, yo creo que es rumor, que le hicieron una ligera castración química a Michael Jackson para que justo conservara esos tonos agudos. ¿Quién sabe? No, la castración química no tiene ese efecto. ¿No? No, solo la que es física.